Bueno, en momentos de incertidumbre. Me encanta la gente gritando, no lo malinterpreten. En la capital arachana, penal para Liverpool, lo va a ejecutar el 10. Para desconcentrarlo lo quieren pelear, para desconcentrarlo. Claro, por supuesto, ese juego. Para picarla. Alan Medina y Lucero Álvarez. Lucero Álvarez y Alan Medina es el duelo. Atención. Tejera habla, la aburre toda, les dice, los quiero, los amo, los adoro. No empujen si hay gol, por favor, les pido, que estoy arriba del banco. Es Alan Medina, ¿verdad? Que le va a pegar. Alan Medina le va a pegar. Bien. Da la orden, Tejera. Sí, ya la dio. Viene el tiro de penal. ¡Gol! ¡Gol! En el momento exacto cuando finaliza el primer tiempo y Liverpool se pone en ventaja 1-0 para toda la alegría de la parcialidad de todos los que fueron a Melo. Sí, señor, nos ponemos en ventaja 1-0. El 10 con la calidad que tiene Alan Medina, el gol de azul. Le pegó abajo. La tribuna. Sí, le pegó abajo. Inatajable para Lucero, que la había adivinado el palo, ¿eh? Pero se la mandó a guardar con una calidad como solo Alan Medina tiene esa calidad. Un señor del ómnibus 1 dijo, vamos a editar un gol en el primer tiempo y vamos a editar un gol en el segundo, dijo. Confío, elijo creer. Elegimos creer, elegimos... Si no quiere jugar, si no quiere jugar el segundo tiempo, yo me voy ahora, ¿eh? Se apaga la luz, se apaga la luz. 1-0, hay que hacer otro ahora, hay que hacer otro. Bueno, yo creo que es un golpe anímico para el conjunto Arachán también y para el conjunto Negriazul, positivamente, por supuesto. Posiblemente finalice 1-0 el primer tiempo y eso nos va a dar otra postura para arrancar el segundo tiempo. Creo que Sosa, la de para Cachita, la hora, la ciudad para Alan Medina, ¿sabes lo que no? La cambia toda, para Félix Pereira, solo. La manda peligrosa para el toque, el nuevo loca va a rematar. Gran jugada de Liverpool, de izquierda a derecha, ingresó Federico Pereira, gran pase al medio, gran dominio de Hernán Pimentel, que supo controlar con la frialdad que lo caracteriza. Y bueno, Liverpool se pone 2-0 y cada vez está más cerca del campeonato. Siguen entrando acá en la cámara que está llena de agua. Bueno, 2-0 Liverpool. Lucero Álvarez, lo da todo a la Medina para sacarla. Le pido por favor a usted, Sosa, hombre del bien, ahora Gastón Pérez, Hernán Figueredo. Tiene que ser nuestra. Gastón, por favor, te lo pido. Ahora la pasan y la abren, no había nadie. No pasa nada, Lucas Lemos. Terminalo, basta. Mal sacado, no cobra nada, terminalo. ¡Liverpool, Liverpool! ¡Claro que sí! A nada de ser campeones, lo voy a decir claro, a nada, arriba, obligando a los demás, ahora que se maten ellos. Liverpool ya ganó hoy, Liverpool cumplió, Carneiro en el segundo tiempo, en el primer tiempo el señor Alan Medina, 2-1, y ahora que arranquen los demás, no nos importa, hoy estamos 4 puntos arriba, y que la cuenten como quieran, toda tuya. Se vino a Melo, se ganó, se tenía que ganar y se ganó. No importa cómo fue el resultado, pero bueno, 2-1 Liverpool, Alan Medina y Gonzalo Carneiro. No importa lo demás, seguimos primero en la tabla y si se da el resultado, esta fecha misma podemos ser campeones y mañana podemos festejar en Agraciada. Liverpool vino, sufrió los minutos finales, pero no importa. Nos llevamos los 3 puntos de Melo para el viejo ese que nos gritó en la tribuna que nos iban a ganar. ¡Para vos, viejo! ¡Esto es para vos! ¡Chupala, viejo! Y dejamos y cortamos la transmisión y nos vamos. Vamos arriba, Liverpool. Un saludo a Ramón.